Buenas noches, ingeniero Garibaldi. Acá estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde el estudio de Autotécnica, hoy con la segunda parte de esta charla que presenta Móvil Lubricantes. Así que le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo, como siempre, de un montón de lugares del mundo eh, y solo para. Que chequen que estamos en vivo, ¿eh? porque muchas veces nos han cuestionado este tema de si estamos grabados o no, y usted ha recibido muchos comentarios al respecto. Vamos a saludar al, al primero que posteó, que se llama Adrián Peresini. ¿eh? Un saludo a Adrián Perecini y, y ahora toda suya la charla, maestro. Como siempre. Muy bienvenidos a Autotécnica y ahora lo digo con mucho orgullo gente de Latinoamérica, pues sin darnos cuenta resulta que crecimos y nos escuchan Latinoamérica, aunque también gente de Europa y gente del norte, de Estados Unidos, pero bueno, ¿qué es así? Eh, las cosas a veces son inexplicables, pero en nuestro caso nos enorgullece mucho de que sea de esta manera. Ustedes saben que la función básica que nos ha ido el tiempo, de alguna manera... Yo diría, no empujando, pero que nos hemos ido transformando como programa, que originalmente trató de ser un programa, a ver, ilustrativo, demostrar cómo eran los autos, como siempre digo, ruedas redondas y negras, techo en la parte de arriba, video transparente, en fin, demostrar las formas de manejo y compañía, pero poco a poco nos fuimos adentrando eh, en, el, a ver, los componentes de los vehículos, los cómo y los por qué. Y ahí apareció la física, la química, en fin, todas las, las historias que hacen a un automóvil como complemento, como herramienta, eh, no solamente para ver si, si qué velocidad desarrolla y compañía, sino por qué suceden las cosas. Y yendo a eso, me remito a un triangulito que es un poco, yo le diría, la base que nos, hemos ido, nos ha ido llevando Autotécnica. Que es este triángulo que establece entre lo que es educación. A ver, educación y conocimiento, que son dos cosas diferentes, pero una trae a la otra, que eso desarrolla e inmediatamente le despierta al que se mete con la educación, a los chicos, a los grandes, y adquieren conocimiento, inmediatamente le, le genera curiosidad. ¿Y esto? ¿Y por qué sucede esto? Porque yo aprendí esto, pero resulta que eso me hace pensar en tal cosa, bla, 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 bla. bla. Curiosidad. Y esa curiosidad permite de que nosotros evolucionemos, vamos un pasito más allá con este conocimiento que hemos adquirido, mejoramos un cachito más y al mejorar un cachito más, al evolucionar inmediatamente nos lleva de nuevo al conocimiento, a la educación y otra vez la curiosidad ta 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 se da cuenta, sin darnos cuenta eh, llegamos a esto y la verdad que nos enorgullece, nos enorgullece muchísimo poder de alguna manera contribuir al conocimiento, contribuir y lo digo sin ningún tipo de arrogancia, la educación, porque nuestra idea es, bueno, explicar cómo y el porqué de las, las cosas en la mecánica, básicamente la mecánica automotor. Pero no los quiero distraer más con este tema. Les recuerdo que la primera parte de esta charla ya está en YouTube, usted la puede ver cuando quiera, que donde vimos conceptos básicos, los conceptos físicos de lo que hoy vamos a profundizar un poco más, que realmente el, el rozamiento en sí, las causas propias del, del rozamiento y un poco cómo nos podemos pelear a través de los lubricantes con el rozamiento. Porque les cuento que el rozamiento forma parte de nuestra vida, nos guste o no nos guste, pero eso es otro tema. Pero eh, bueno, ¿cómo vamos a encarar este tema del rozamiento? Entonces, ¿qué le parece si vamos ya directamente, entramos en tema? El tema es los orígenes del desgaste en los motores y los lubricantes de baja densidad y sobre el final. Vamos a hablar mucho de esto, mucho. Vamos a eh, quiero dejarle conceptos que le queden absolutamente claros que el famoso tema de la viscosidad que mucha gente de buena voluntad la medía con los deditos, vio que sacaban la varilla, ponían el aceite entre los deditos y con cara de científico esto lo he dicho mil veces, miraban cómo se despegaba la gotita de los dedos, no sirve para nada, mi estimado amigo, es más. Juzgar a un aceite en base a la viscosidad puede llevar a un error gravísimo, porque un aceite que lleno de mugre, lleno de porquería, se pone muy viscoso. ¿Sirve como lubricante? No, bueno, pero eso es de otro costal. Vamos a ir a más, más hacia el final. Entonces, vamos a tratar de explicar por qué se gastan los motores, los motores de combustión interna, ¿ok? cuáles son las razones básicas que hacen que se vayan desgastando, el, el por qué. Y para eso lo voy a introducir en un tema que es eh, la visión. Eso de que todo es de acuerdo al cristal con que se mire, es rigurosamente cierto. Y si el cristal es una lupa o un microscopio, la cosa se pone mucho más complicado. Y superficies que nos parecen que son lisas, cuando nos ponemos a mirarla con suficiente aumento, vamos a ver que de lisas tienen poco o nada. Eso que usted está viendo ahí es el flanco de un engranaje, de un engranaje de alta calidad, que si usted lo ve pulido, dice esto es una superficie realmente pulida, sí está pulida. Mire lo que se ve cuando usted realmente lo amplificó lo suficiente. ¿Y qué pasa cuando esa superficie se enfrenta a otra superficie igual a esa sin nada en el medio que trate de evitar que se toquen? Se van a hacer puré, ¿me entiende? Van a rozar una con la otra, se va a generar calor, se van a desprender partículas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de ese tema. Y se van a terminar destruyendo. Entonces, el negocio de tratar de alguna manera de que eso se toque uno con el otro, hay infinidad de maneras pero una de las principales, yo diría una de las que más recurrimos en la industria, no solamente automotriz, en toda la industria, e inclusive en cuestiones domésticas también, es la, la lubricación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuáles son básicamente los motivos que hacen al desgaste, que son cuatro las razones que hacen a que las cosas se desgaste. Mire, la primera es la abrasión, la adhesión, pegado, su número lo dice, la corrosión y la fatiga, veámosla una por una, a ver, una por una. De entrada vamos a empezar con dos, porque son las dos que están muy asociadas, una con la otra, que es la abrasión y la adhesión. ¿Qué significa abrasión y adhesión? A ver, si yo no tengo una lubricación adecuada, eh, esto, como le decía recién, las piezas se tocan entre sí y se empiezan a desgastar, porque se frotan. Y esa fricción genera calor, obviamente. Frote a la mano, por Dios, va a ver que eso genera calor. Y si el calor es lo suficiente y los esfuerzos son lo suficientemente altos, se desprenden partículas. Y esas partículas se desprenden y empiezan a hacer desastres, ¿ok? Se generan partículas de distintos tamaños y ese, esas partículas empiezan a caminar y se chocan contra otra cresta y producen otro desprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Se empieza a generar un desgaste por abrasión. ¿Es lo único que puede pasar? No, porque esas partículas también puede ser que no se no peguen otra, otra Efecto, a ver. Eh, cascada que pegó una piedrita y otra y otra y produjo una luz. No, 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 se quede pegada. Y cuando se queda pegada se va a encontrar con algo pegado y se transforma una en herramienta, una herramienta de corte. Entonces, de nuevo, pínselo a nivel microscópico, no macroscópico. Y a nivel macroscópico lo va a ver cuando las cosas se gastan, de que esto sucede. Lo que pasa es que no lo vemos, no lo alcanzamos a visualizar. Entonces, esas partículas extrañas, cuando están en los sistemas de lubricación, o no hay lubricación, pueden realmente producir desastre. En eso tiene mucho que ver la calidad del lubricante que vamos a usar, porque ese lubricante tiene, la, tiene que tener necesariamente la capacidad de mantener flotando esas partículas como para que no produzcan desastre y de transportarlas a algún lugar conocido vulgarmente como el filtro de aceite, que es justamente para retener esas partículas. Y fíjese de que el tamaño de esas partículas. No puede ser más grande que la distancia que está haciendo el lubricante que se mantenga entre esas dos superficies. Porque si tengo una partícula que es más grande que esa distancia, va a tocar y se va a desgastar. Entonces, esas son macropartículas. Bueno, esa es una de las funciones fundamentales que hacen a la abrasión y, de nuevo, al tema de la adhesión. Todo esto eh, se ve realmente complicado por la falta de mantenimiento. Es fundamental, de eso volveremos al final, la falta de mantenimiento en los motores. La, lo que hace... La tensión del motor, los servicios, los reemplazos de lubricante, los reemplazos de filtros, eso es fundamental para la vida del motor. Mire, hoy, por una cuestión de movilidad, tuve que trasladarme al estudio en un, en un coche de en un remis. Y le miro el tablero al hombre y marcaba 726.000 kilómetros. Yo pensé, este tipo está cargando. Está? Le digo, ¿tiene ese kilometraje? Me dice, sí. Pero escúcheme, ¿cómo 726.000? Y sí, se siempre lo eso sí, respeto los serves y los cambios de aceite a muerte. Y además no lo casco al auto, o es sea, un tipo tranquilo, un vehículo que era gas, me dice, cuando paso de 120, 130 kilómetros lo utilizo con nafta, en fin, otras consideraciones. Pero fíjese que un buen mantenimiento, cómo le estuvo extendiendo la vida a ese motor. ¿ok? Vamos ahora al otro elemento que mencionamos, que es la corrosión. Lo de la corrosión puede aparecer por infinidad de motivos. Por ejemplo, se le gastó la bomba de agua. No tiene nada que ver con la lubricación esto, pero se le gastó porque se la comió la bomba de agua. ¿Y por qué se la comió? Bueno, hay fenómenos electroquímicos que se van generando de acuerdo al líquido refrigerante y de acuerdo a que en el motor tiene distintos tipos de metales, cobre, aluminio, hierro, magnesio... Y esos metales a veces cuando están próximos y hay un medio en el medio, que se puede, un medio en el medio, estuve bárbaro con eso, hay algún elemento ahí en el medio que los, los separa, que es un fluido, se puede transformar en una suerte de electrolito y empiezan a aparecer corrientes eléctricas. Esas corrientes se llaman corrientes galvánicas. Y esas corrientes galvánicas hacen que el metal empiece a caminar de un lado para el otro y se corroe, se gasta. Cuidado. Es sumamente importante que en los sistemas de enfriamiento tener mucha precaución de usar siempre líquidos anticongelantes, fluidos anticongelantes. Y le digo anticongelante, que en realidad es una función que probablemente usted nunca la tenga que utilizar, salvo que viva en un clima extremadamente frío. Pero sí de anticorrosivo, porque esa corrosión si no se va a ir comiendo poco a poco su motor. De nuevo, acuérdese de las bombas de agua que a veces cambia cuando la saca y dice qué pasó, se lo comieron las lauchas, los ratones, qué pasó acá, porque después se oxidó, se desgastó. Aunque sea de aluminio, me dice pero el aluminio no se oxida, no, no se oxida, lo hay en ataque galvánico y se lo destruye exactamente igual. Bien, eh, esos ácidos que pueden también presentarse en el motor, de qué, propios de la combustión. Les recuerdo que en el aire exige, existe, perdón. Oxígeno en porcentaje de un 21%. 78% del aire que respiramos es nitrógeno. El nitrógeno es inerte, lo he dicho infinidad de veces, lo repito y lo voy a repetir mil veces más. El nitrógeno es inerte, el oxígeno sostiene la vida. Pero si yo subo la temperatura lo suficiente, estamos hablando arriba de los 1000 grados, que en una combustión se produce, el oxígeno se la agarra con el nitrógeno y se empieza a quemar el aire a sí mismo ¿Usted está loco, no, 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 es así, por favor, pregúntele a un químico hay un ataque, hay una eh, eh, oxigenación iba a decir un ataque químico del oxígeno hacia el nitrógeno y se forman los óxidos de nitrógeno le pregunto, ¿usted sabe lo que es el ácido nítrico? el ácido nítrico, básicamente una de las formas de elaborarlo es en base a óxidos de nitrógeno entonces, en la combustión se generan óxidos de nitrógeno y se generan ácido nítrico. Hay casos excepcionales en los cuales la presencia del azufre hay un efecto parecido. Se oxida el azufre, se forman óxidos de azufre, que mezclados con el agua, de, propia de la combustión, lo mismo pasa con el nitrógeno, forman el ácido sulfúrico también. Ácido sulfúrico, ácido nítrico, ¿dónde va a parar? Al lubricante. ¿Y qué pasa con eso? Y es, es un ácido. ¿Y qué pasa? Los comen los metales. Entonces. Tiene que tener un lubricante que tenga una capacidad de neutralizar de alguna manera esos ácidos, porque si no usted va a tener un problema severo de corrosión. ¿De acuerdo? Atención con eso también, eso forma parte del mantenimiento. Respete el mantenimiento. Entonces, el hecho de no, a ver, usar aceites de baja calidad y no respetar esos cambios de lubricante, no respetar esos cambios periódicos inclusive del fluido de refrigeración, puede ser realmente mortal. Vamos ahora al último, que es el de la fatiga. ¿Qué es el fenómeno de fatiga? No es fácil de demostrar. Eh, voy a recurrir a un truquillo, que me disculpen los mecánicos físicos y compañía. Esto es una pinza, eh, no es un alicate, ¿eh? esto se llama pinza pico de pato, y si yo le hago así usted se va a dar cuenta por qué le dicen pico de pato a esto. ¿no? Bien, esto es un alambre de acero. No es acero templado, pero es acero. Es, es base de hierro, algo de carbono, acero. Fíjese lo que va a suceder. Voy a tomar esto, reitero esto, no es un alicate. Lo voy a doblar una, dos, tres. Epa, se me giró tres veces. Cuatro, cinco. Tac, se cortó. Epa, ¿cómo se cortó? Se fatigó, mi estimado amigo. A esto yo lo sometí a una serie de tensiones y de cargas que llegó un momento que el material dijo, basta, no quiero más, y se rompió. Ese es el fenómeno de la fatiga. Le pido disculpas de nuevo a los expertos en, en materiales, que me van a querer matar con esta definición. No, pero la realidad es esa. Entonces, cuando uno tiene en un motor cargas repetitivas en un lugar, y no hay nadie que se ocupe de disimular esas cargas, y si esas cargas repetitivas le sumamos calor, los metales se fatigan, y cuando se fatigan se rompen. Y en los cojinetes eso es un fenómeno bastante común que pa, 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 se empiezan a desprender pequeñas plaquitas, llamémoslo así, del material de los cojinetes, que después, bueno, generan que eso sea arrastrado, empieza a haber problemas, otros problemas de adhesión, de abrasión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Por eso trato de llevarlo a cuáles son los orígenes de que las cosas se gasten en un motor, ¿ok? Básicamente son esas cuatro razones. Ahora... Eh, ¿Cuáles son las cosas que contribuyen básicamente a que el motor se desgaste? Y lo vamos a repetir una vez más. La falta de mantenimiento, punto número uno. Los fabricantes hacen lo que se llama la validación de las unidades, la validación de un vehículo. ¿Sabe que la validación de un vehículo? Es una serie de ensayos que valen fortunas en los cuales se somete a las partes individualmente, a las partes en conjunto, ya conjuntos armados, como por ejemplo una caja de velocidades, puede ser un motor, etc., en bancos determinados para eso, hasta las ventanillas que suban y bajan como corresponde, se los evalúa en laboratorios individualmente, se junta todo y el vehículo se lo somete a una serie de kilometrajes en distintas condiciones, algunas casi les diría criminales, pero que las tienen que soportar. Entonces existe todo un procedimiento, esto hay que hacerlo así, a tal velocidad, pasando por tal terreno, en tal pista, determinadas condiciones, y si aguantó tantos kilómetros en estas condiciones, significa que el auto está en condiciones de poder ir a la venta, pues va a soportar por lo menos durante el periodo de garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez los fabricantes son más exigentes en ese sentido. Fíjese, porque cada vez las garantías que ellos extienden sobre sus unidades son cada vez más extensas, cada vez tienen más kilometraje. Eso se debe a esos costos de validación. Esto es importantísimo. La validación puede ser para un auto, puede ser para cualquier cosa. Cualquier elemento comercial debe estar sometido a una cuestión de validación, hasta por seguridad, le diría. Pero tienen que tenerlo, ¿ok? Y ahí se establece muy claramente cuánto va a durar y de ahí surge lo del mantenimiento. Es decir, si durante esa validación yo cumplo rigurosamente, acá tengo que cambiar el lubricante, acá tengo que cambiar lubricante y filtro, acá tengo que hacer tal cosa, acá tengo que hacer tal otra, es lo que contribuye a que el vehículo dure, porque usted está respetando esos periodos que el fabricante ensayó, y bueno, y le dijeron que si usted hace esto, esto va a durar. Ahí viene siempre una pregunta, bueno, pero resulta que yo mi vehículo hace seis meses que no lo uso, ¿y por qué le voy a cambiar el aceite? Bueno, así te se gradó, mi estimado amigo. Aunque usted no lo esté usando, está sometido a temperatura ambiente, se enfría, se calienta, se enfría, se calienta, entró humedad, estuvo estancado, y mire, no le voy a decir que le saque el cárter, pero estoy seguro que si le saca el cárter va a encontrar toda una marca adherida al cárter, propia del lubricante que usted tenía, más si tenía muchos kilómetros, porque ese lubricante estaba contaminado. O no, no importa, cámbielo. Respete los periodos de mantenimiento. No piense que porque no lo usé, entonces está bien. Eh, a ver, ¿es posible de que esté bien? Y es posible que sí. Usted correría el riesgo y después le va a decir por qué, cuánto cuesta realmente el cambio, un cambio de lubricante en relación a lo que cuesta todo el auto. ¿Se va da a dar cuenta que es absurdo? Entonces, bueno, dejémoslo para después. Pero en definitiva ese es uno. La otra causa también es el uso inadecuado, el abusivo. Si yo eventualmente tengo un motor que por la razón que sea... Me da que sea 6.500 revoluciones por minuto de determinada cantidad de caballos, perfecto, bienvenido sea en un caso de aceleración o de velocidad máxima o lo que fuera, lo voy a poder aprovechar. Ahora, si yo tengo el motor permanentemente haciéndolo girar al máximo de revoluciones por minuto y haciendo todos los disparates, bueno, el motor me va a durar menos. Fue probado en esa condición, no tenga ninguna duda. Las salvajadas que se le hacen a los motores, sobre todo en los bancos de prueba, usted no se a una idea y me consta, pues es algo que me tocó hacer. Bastante durante mi vida en cuestión de ensayos, pero lo razonable es hacer eso con discreción, sobre todo en climas muy cálidos, climas de, de ambiente sucio y compañía. Hay que mantener el auto, no está hecho para correr carrera ni para correr rally. El auto está para ser usado razonablemente y ante una determinada circunstancia poder entregar su máxima potencia, su máxima capacidad, pero no para usarlo todo el día a fondo, me da cuenta, ni mucho menos para modificarlo y hacer autospitero. Pero eso sería otra. Eh, <coughs> llamémoslo uso abusivo. Eh, de nuevo, la ubicación inadecuada, vémoslo por discutir, y el combustible inadecuado. Sobre eso nos llegan infinidad de consultas, de a ver qué combustible puede usar. La mayoría responden, <coughs> perdón, responden a una cuestión de costo. Obviamente existen eh, combustibles del tipo premium y combustibles del tipo convencional. Es muy difícil establecer en qué condiciones yo tengo la obligatoriedad de establecer cuál puedo usar. <coughs> bueno, discúlpeme. Eh, el combustible premium está establecido normalmente cuando se va a usar el motor a fondo. O sea, cuando yo voy a usar a máxima, eh, a máxima potencia, aparecen los fenómenos de detonación y compañía, y ahí tengo que tener un combustible de alta calidad. Cuando estoy usando el motor con pequeñas cargas, no es tan necesario, no, es, no, no, no tengo impre, imprescindible que sea de ese tipo, ¿de acuerdo? Entonces, quédese tranquilo, pero trate de usar dentro de lo posible, más allá de los costos, sobre todo acá en nuestro bien de Argentina, más allá de los costos, trate de usar el combustible que le recomendó el fabricante, ¿okay? Porque eso es muy importante. Los inventos chinos, además los otros, de que no, agregarle al gasoil un litro de nafta porque no se ha hablado agregarle tal cosa, no, no, por el amor de Dios, no lo haga. Así como le agrega nafta al gasoil, eh, o, o hay otro, como era agregarle el líquido de dirección hidráulica al gasoil, póngale gasoil a la dirección hidráulica también, se cuenta que es un disparate. Respete lo que los fabricantes le venden porque es de calidad y ha sido probado. Bien, avancemos. Para la lubricación existen cuatro puntos que son definitivamente los puntos clave. ¿okay? El primero y el número uno, ¿para qué sirve la lubricación? Bueno, para tratar de minimizar tanto como se pueda la fricción. Eh, a ver, la fricción genera, obviamente, desgaste. Pero, Garibaldi, si tengo un lubricante, las cosas no se tocan, entonces no hay fricción, no. Eh, eh, calor, no hay calor, sí hay calor. Y el lubricante, una de las funciones que tiene es el transportar calor. ¿Y ¿Calor de qué? Dos orígenes de calor. Número uno, no se olvide que el motor es una máquina térmica y está trabajando en base a combustión y esa combustión genera calor. Y buena parte de ese calor, para ser exactos, más del 60%, no lo aprovechamos. Y una buena parte de eso va a parar al sistema de enfriamiento al bloque y compañía. Y hay que disiparlo. Uno de los que contribuye a disiparlo ya que todos los componentes estén más o menos en condiciones de temperatura razonables después vamos a ver las temperaturas del lubricante y bueno es el lubricante propiamente dicho se ocupa de eso entonces eh, hay otra forma también de generar calor y vuelvo a la cuestión de, de frotarse las manos el lubricante cuando está soportando carga un cojinete por ejemplo una carga de la biela contra el cigüeñal lo está soportando y es gratis eso no hay fricción eh, fricción interna del propio lubricante y el propio lubricante por fricción también genera calor y ese calor hay que disiparlo por eso es que no basta con tener lubricante dentro del cojinete sino hay que tener lubricante y estarlo renovando de manera permanente porque trabajó y se calentó, trabajó y se calentó y se va degradando toda la temperatura influye en la viscosidad y en la capacidad de carga entonces tenemos que estarlo renovando permanentemente ¿ok? ¿hasta ahí me sigue? bien eh, obviamente tratar de, de evitar lo que es el contacto metal-metal esto es redundante bueno la función yo le diría primaria algo que ya mencionamos los residuos las porquerías que puedan dar flotando el lubricante se va a ocupar de tratar en lo posible de trasladarlas al filtro de aceite o si no es así de mantener la suspensión porque una cosa que puede llegar a suceder de hecho sucede con lubricantes de mala calidad o que no fueron cambiados se empiezan a depositar y cuando se empiezan a depositar, empiezan los problemas. Conductos de lubricación que se van depositando porquerías y cada vez tienen menos diámetro. Cada vez pueden transportar menos aceite. Se tapa. Hay motores que usted los abre y la mugre que tiene es indescriptible. A mí me ha tocado sacar tapa de balancines en época experimental y ver. Y decir, ¿Y padre, y los balancines dónde están? Porque eso es una masa negra de porquerías increíble. Como también... Me ha tocado motores que tenían el mantenimiento adecuado, sacarlo después de una determinada cantidad de kilómetros y está como usted lo terminó de armar. ¿Por qué? Porque el lubricante se ocupó de toda esa porquería que se va formando, eliminarla. Ahí por eso le digo, es fundamental la calidad del lubricante que usted haga, que usted utilice y la, la, la frecuencia con que lo cambie. Se lo voy a decir. Hasta el final de esta charla, respete los periodos de mantenimiento, no importa las causas, no importa los motivos. Respete la calidad del lubricante que le está diciendo el lubricante que tiene que usar el fabricante. De ahí para arriba está bien, de ahí para abajo nunca. Respételo a muerte, porque en eso está la vida de su motor y me lo va a agradecer, sobre todo cuando veamos los costos. Y eh, bueno, creo que no me queda más nada, pues lo hemos visto. Hablemos un poquitito ahora de las temperaturas a las que se está sometiendo el motor los lubricantes del motor. Y fíjense las cosas interesantes. La cabeza del pistón. Una combustión, propiamente dicha, supera holgadamente los 900, los 1000 grados. En el caso de los DICE también lo supera mucho. ¿Qué temperatura? ¿Cuánto dice Garibaldi, 1000 grados? Sí, sin una combustión se puede alcanzar perfectamente los 1000 grados. ¿Eso quiere decir que las paredes se van a calentar a 1000 grados? No, mi estimado amigo, no. Pero que esas paredes pueden llegar a alcanzar alegremente los 250, 270. 300 grados centígrados, sí, señor. ¿Y cómo lo voy a disipar? Eh? Bueno, ahí empieza la historia. Una de las fuentes de disipación, justamente, obviamente, una es el contacto a través de los aros con los cilindros, los cilindros con la cámara de enfriamiento y se va. Pero en realidad, los cilindros están disipando más el calor que se, que, a ver, se transmitió a la pared del cilindro cuando bajaba el pistón, que hay una masa de gas caliente que calentó el cilindro y eso se evaporó. Pero, ¿Cuánto calor está en capacidad de disipar el pistón con el sistema de enfriamiento? Y muy poca, muy poca, porque lo tiene que hacer indirectamente a través del aro, porque después hay lubricación y compañía, entonces se complica. ¿Quién es el que se va a ocupar de enfriar entonces el pistón? El aceite. Y eso tan es así, que hay motores del tipo diésel fundamentalmente, que tienen inyectores de aceite que están apuntando directamente a la cabeza del pistón. Y el aceite ahí no está cumpliendo una función de lubricación está lisa y llanamente trabajando para enfriamiento, bajar la temperatura a la cabeza del pistón para que el pistón bueno, pueda sobrevivir, pueda aguantarla. Pero atención con una cosa. Las temperaturas que va a estar trabajando ese pistón son alegres. Ahí la tiene usted, la cabeza del pistón puede alcanzar tranquilamente 270 grados centígrados en condiciones extremas. ¿Qué pasa con el lubricante de 270 grados centígrados? Se va a descomponer, sin ningún lugar a duda se va a descomponer. Por muy bueno que sea el lubricante. No se lo va a aguantar, se va a descomponer mucho más rápido, llamémoslo así. Eso de nuevo es una de las razones que hace de que poco a poco el lubricante se va degradando. Por más que sea el mejor lubricante del planeta, esos, esas temperaturas extremas hacen que se degrade. Bien, vayamos ahora a los cojinetes, cojinete y biel y bancada. ¿Qué temperatura pueden alcanzar? Y yo les diría una condición extrema, en un motor exigido al máximo, Uy, no, ni hablemos de un motor de carrera, 160 grados normalmente el lubricante en el cojinete, ahí anda. En condiciones de trabajo normales, le diría, entre 120 y 130 grados centígrados, puede ser 100, pero de eso no va a bajar mucho. Y en condiciones extremas, 160 grados centígrados. Un aceite del tipo normal aguanta 160 grados, definitivamente no. NO no lo aguanta, se va a descomponer. Entonces, lo descompongo con el pistón, lo descompongo con los cojinetes. ¿Qué va a pasar? Imagínenselo. Y finalmente en el cárter, que es donde va a parar toda la porquería producto de la combustión que los aros se ocupan de mandarlo hacia allá abajo, del desgaste y compañía, termina yendo al cárter. Y el propio lubricante va a hacer todo lo posible por sacar esa porquería y trasladarla al filtro, lo que pueda. Y lo otro va a quedar depositado ahí. Y también va a estar sometido a una temperatura divertida entre 100 y 140 grados. Y hay un elemento que todavía no lo mencioné, que es el turbo, el turbocompresor. Que el turbocompresor alcanza temperaturas que son muy divertidas. Creo que eh, la vez pasada lo mencionamos. El turbocompresor tiene de un lado lo que es la turbina de escape que está trabajando en el orden de los 650 hasta puede llegar a trabajar cerca de los 800, 900 grados. Y del otro lado tiene la turbina compresora, que es la que chupa el aire, lo comprime y lo manda dentro del motor, que trabaja entre los 120 y 130 grados. Es decir, acá te puede llegar a tener 700, 800 y acá 120. Y en medio que hay un ejecito, que es el que vincula a los dos, Ajá. ¿y cómo se lubrica ese ejecito? Y con dos cojinetes. Sí. ¿Y los, los cojinetes qué? Con aceite. ¿Qué le parece que le va a pasar un aceite que tiene pegado una turbinita que está a 800 grados y acá estoy tratando de enfriarlo, va a salir a lubricarlo, de enfriar ese eje con lubricante? Se va a degradar el lubricante. Por eso es que hay lubricantes que tienen especificaciones para turbocompresores. Cuidado. O sea el lubricante que yo utilice en un motor con turbo compresor no puede ser cualquiera porque la exigencia que le imprime el turbo es una exigencia muy especial. De nuevo dependiendo del régimen en el que yo lo utilice la carga la carga térmica que va a recibir pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, de acuerdo. Entonces todo eso va para el cárter. ¿Y de dónde se queda usted que surgen motores que tienen enfriador de aceite? Los motores de carrera todos lo tienen porque la temperatura que alcanza es tal que no queda otra que estarlo enfriando, o sea, así como hay un alrededor para enfriar el agua, alrededor para enfriar el aceite. Punto y aparte. Bien. Veamos ahora la evolución que hablábamos al principio. Los motores crecieron y aumentaron y cómo aumentaron a lo largo de un siglo. La vez pasada lo mostré, pero ahora lo repito. La potencia por litro que tenían aquellos motores del Forte de allá del año tiempo, de allá de ese tiempo. Eh, del año, si no me equivoco, es del año 29 o algo por el estilo. Cuatro cilindros, 2.9 litros, fíjese, 20 HP, 6.97 HP por litro de cilindrada. Es decir, por cada litro de la cilindrada del motor, yo le podía sacar 7 HP. ¿Qué rendimiento tenía esos motores Mejor no lo digo, pero eran auténticamente, visto hoy, una porquería. Visto entonces, una maravilla. Por supuesto, vamos evolucionando y las cosas viejas nos parecen realmente increíbles. bueno pero eso eran 6.9 HP por litro. Pegamos un saltito a la actualidad y nos vamos a un motor Honda de Fórmula 1, un V6 de 1.6 litros. Fíjese, ese motor genera 950 HP por litro de cilindrada. Estoy teniendo casi 600 caballos. A ver si me entiende. La potencia creció prácticamente 100 veces de cilindrada por litro. Y eso se traduce en que las cargas que estoy soportando cargas mecánicas, cargas térmicas que está soportando un motor, se multiplicaron una estupidez de entonces a ahora. Fundamentalmente en los últimos tiempos, con motores de tres cilindros, cuatro cilindros turbocomprimidos, han aumentado una barbaridad. ¿Y eso es gratis? No, no es gratis. Eso no es gratis porque requieren de motores, requieren de metales específicamente, fatiga de metales, como el falso, la famosa historia del lambrecito que le mostré recién. Temperaturas, de cargas, etcétera, 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 acordes con esto. Y de un lubricante que sea capaz de aguantar las exigencias propias de esa. Que hoy en día podamos decir que hay un lubricante que se banca semejante potencia, no hay, hablo de un Fórmula 1, pero un auto de calle que se banca en que mil kilómetros, motores que son turbocomprimidos, de 3 cilindros y 160 caballos, casi le diría que es mágico. Sin embargo, es así. ¿Por qué? Porque eso evolucionó y evolucionó la capacidad de carga del motor y del lubricante. Si no, eso sería absolutamente imposible. Por el amor de Dios, respete los periodos de mantenimiento. Acá estoy hablando, eh, hasta ahora venía hablando exclusivamente de lo que es motores, pero esto tenemos que hacerlo extensivo también a lo que son las transmisiones. Las transmisiones también están sometidas a esfuerzos de ese tipo. El torque que, tra que transmitía el motor de allá de del año... 23 o 27 era una historia. El torque que transmiten los motores hoy en día es otra. La potencia que tenía que soportar la transmisión entonces y la, la potencia que tiene que soportar hoy en día es otra completamente distinta. Le reitero cuál es el, el concepto de potencia. Yo en el motor estoy generando energía. Estoy quemando un combustible. Ese combustible es energía química. Lo transformo en calor y ese calor lo transformo en trabajo. Pistón que va, saca, bla, 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 torque viendo se traslada. Eso es energía, propiamente dicho. La fuerza que me está apareciendo, el torque que me está apareciendo en el eje, es una forma de energía. Ahora, ¿cómo interviene el tiempo en todo esto? Y el tiempo interviene en cuánta energía yo gasto por unidad de tiempo. Cuando empiezo a medir la energía que gasto por unidad de tiempo, ahí me aparece la potencia. ¿O por qué se cree usted que la potencia de los motores aumenta con las revoluciones por minuto? Más revoluciones por minuto quiere decir que en un mismo periodo de tiempo, minuto en este caso, podría ser segundo, yo hice más carrera, quemé más combustible, liberé más energía que la generé en un tiempo más corto, aumenté la potencia. Y esa potencia, mi estimado amigo, cuando hablamos de rozamiento, significa calor. Y ese calor aparece también, no solo en el motor, sino aparece en la transmisión, aparece en cuanta cosa está vinculada al motor y se está moviendo, aparece el calor. Y aparecen cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta filosofía que estamos aplicando a los motores, hay que aplicarlo a todo el tren motriz del motor. Y estoy hablando de la caja de velocidades, estoy hablando del diferencial. ¿okay? Entonces, respete, ya lo debo tener podrido de haberse dicho estas 800 veces. Respete las especificaciones del fabricante, porque es absolutamente fundamental el tener que hacerlo. Y eso hace... A, realmente a la vida del vehículo. Hay un concepto que le mencioné al principio que era el de viscosidad. De... Fíjese una cosa interesante, no sé si lo dije, pero se lo reitero, el aceite sucio es más viscoso, mucho más viscoso, porque pues, la mugre hace que sea más viscoso. Entonces, según el señor que lo medía con los deditos, sacó un aceite que los dedos se le quedaban pegados. Ah, oh, el aceite es una barbaridad, no, mi estimado amigo, el aceite es una porquería total y absoluto No asocie... Necesariamente viscosidad a calidad, no tiene un corno que ver una cosa con lo otro. Le diría que la viscosidad es una consecuencia del tipo de aceite. Lo que sí interesa realmente en un lubricante, no le quiero complicar la vida, pero lo que se llama la carga de rotura o carga de ruptura. Es decir, yo presiono dos cosas y en el medio tengo una película lubricante. La carga del tipo que sea, por presión o por presión y arrastre, suficiente como para que esa película se rompa. Y se toque el metal con metal, ahí está el problema. Entonces, yo tengo un lubricante de muy alta viscosidad, pero que está recontra contaminado, y está realmente en las últimas, la carga que va a soportar es poco o nada. Y si encima lo someto a temperatura, esa viscosidad baja y no va a aguantar nada. Entonces, es muy importante esa carga de ruptura, esa capacidad de soportar carga que va a tener el lubricante a alta temperatura. Y ahí emp empieza a trabajar lo que la vieja eh, tradición de los lubricantes de alta temperatura, de alta, de alta viscosidad, no meterle más viscosidad que va a gastar menos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso. O ponerle, no, ponerle alta viscosidad porque eso aguanta. Mire, eh, aguanta hasta por ahí nomás, pero piense un arranque en frío, arranque en frío con un vehículo, con un motor, que arrancó frío de verdad, a temperaturas temperatura del orden de cero grados, ni hablo por debajo de cero grados, con lubricante viscoso. Piense desde que arrancó, la bomba empezó a trabajar, chupó el lubricante, llenó la bomba, la bomba lo empezó a bombear y fue a través de los conductos, llegó al lugar de lubricación, se desparramó el lugar de lubricación, mientras tanto el motor se... arrancó. Cuando arrancó, ese aceite muy viscoso que está siendo bombeado a través de los ductos, eh, le cuesta renovar y compañía se llama desgaste eso mi estimado amigo ahora si yo tengo un fluido de baja viscosidad viscosidad no lo confundamos de nuevo con carga arranco y esa baja viscosidad me permite que el lubricante llegue rápidamente lo más rápidamente posible al cojinete el cojinete va a estar realmente protegido porque si además agu aguanta la carga ahí estamos entonces me interesa sí la viscosidad pero me interesa la viscosidad a alta temperatura y que esa viscosidad de nuevo esté asociada a una capacidad de carga. No se confunda con lo otro. Y esto se lo voy a mostrar con una gráfica que probablemente lo va a sorprender. Fíjese, esta, eh, esta gráfica que está aquí, si lo logro cambiar, ahí está, sí. Le está mostrando en el eje vertical las viscosidades y abajo las temperaturas. Fíjese lo que es un aceite que hoy en día se considera un aceite fabuloso. 5W30. Ah, accidente, 5W30. Fíjese a temperatura de arranque, ¿correcto? De arranque, ¿cuál es la viscosidad? Y ahí te sale escala, será 80, 90, qué sé yo cuánto. En el momento del arranque, alcanza allá la temperatura de funcionamiento, sí alcanza una velocidad, una viscosidad del orden de los 10, de los 7, 8, 10, ahí, ahí está, ahí más o menos se mantiene. Pero en el momento del arranque es un desastre. Y le diría que hasta los 70 grados eh, sigue siendo bastante desastrosa. Vamos aumentando o bajando la viscosidad. Fíjese la curva en rojo. La curva en rojo es un SAE 030, accidente, ¡Ah, y le sigue un SAE 020. Fíjese la viscosidad que tiene esos cuando arrancan, es bajísima, 40, 50, 45, 50. Eso hace que el motor en el momento que arranca el esfuerzo que tiene que hacer para lubricar es infinitamente mejor. Y si vamos todavía a los lubricantes de ultísima generación que es un 0W12, un 0W8. Fíjese que cuando inician tiene una viscosidad de 30, de 25. Que los otros, por ejemplo, el, el, el aceite 030 lo alcanza recién por allá por los 70 grados. Este ya lo tiene. Y fíjese que cuando llegan allá arriba a los 120 grados centígrados, las diferencias de viscosidades son mínimas, son muy poquitas. Entre ese aceite de una tremenda viscosidad en el arranque. Y la viscosidad que tiene cuando llegó allá arriba, a los 120 grados centígrados. De nuevo, no se asuste ni se asombre porque los nuevos lubricantes tienen tan bajas velocidades. Porque el objeto de esa baja velocidad es proteger su motor cuando está caliente. Y fundamentalmente que en el momento del arranque tengan la menor viscosidad posible para que el motor arranque lo más rápido posible. Eso se va a traducir en menos desgaste, se va a traducir en menos consumo de combustible que el motor se va a calentar más rápido, se va a adaptar más rápido al régimen de funcionamiento, va a andar todo mejor, mi estimado amigo, todo mejor. Entonces, eh, como conclusión de, esta, de este grafiquito que le estoy mostrando, eh, los problemas de contaminación que aparecen con los motores de combustión interna, los problemas de tecnología, los, las cargas térmicas, todo esto que se ha generado con los motores, eh, necesariamente obligan a los lubricantes a estar siempre un pasito adelante del motor, porque si usted hace un motor muy evolucionado y ese motor se encuentra que no tiene un lubricante adecuado, sonamos, no lo puedo comercializar, porque si lo comercializo, cuando usted vaya a hacer el service, no va a tener un lubricante que esté adecuado al esfuerzo de ese motor. Entonces, la gente que se dedica a la lubricación tiene que estar un cachito adelante. Si usted tiene un vehículo de última generación, si usted tiene un vehículo razonablemente moderno, nuevo, actual, respete, se lo digo por enésima vez, y lo voy a decir solo al final también, respete las especificaciones que el fabricante le pone el lubricante. No solo en la viscosidad, sino en la calidad del lubricante. Las especificaciones. Esto tiene que cumplir con esto, esto, esto y esto. Respételo. Más allá de la marca. Pero fíjese que cumpla con esas especificaciones. Y ahora viene el postre, de cómo pesa eh, todo este, esto que estamos hablando en lo que hace a los costos. Y fíjese, ¿cuál es el costo operativo de un vehículo promedio? Es esto, por supuesto, pero más o menos. Combustible es casi el 40% el costo operativo. El, el costo fijo de la unidad, bueno, eh, estacionamiento, mantenimiento general, eh, lo, que, lo que usted quiera pintura, lo que se le antoje, en el orden de los 45%, más o menos. Fíjese que de combustible y costo fijo, seguro, etcétera se le está comiendo casi, casi el 90%. De mantenimiento y reparaciones, solamente el 13%, es insignificante con respecto al resto. De neumáticos, 3%. ¡Ah! Y de lubricante, 1%. Entonces... Los que especulan con que yo voy a cambiar aceite, lo voy a estirar 5.000 kilómetros, 1.000 kilómetros, Perdóneme, pero hay un gesto muy muy crudo que es el del codo, ¿no? Entonces, no, no, por el amor de Dios, ni lo piense. 1% del costo operativo de su vehículo es el reemplazo del lubricante. Ni lo piense, porque con eso va a tener la vida, o va a extender la vida del lubricante que... Se va a no justificar, recontra justificar ese 1%. Es lo que menor costo operativo presenta. No tiene sentido especular con eso. ¿Está de acuerdo? Y si no está de acuerdo, lo lamento, porque es lo que yo pienso, pero bueno, en fin. Eh, todo esto eh, es, eh, lo reitero, aplicable a lo que es el motor y es aplicable también a lo que es el sistema de transmisión. Necesariamente forma parte de este sistema. ¿ok? Entonces, a ver. Eh, Acá lo tengo con una filmina. Siga las instrucciones del manual del fabricante. A muerte sígalas. Es lo que usted le va a asegurar la vida de su vehículo. Maneje como una persona civilizada. Piense que, que se compró un auto no para correr rally, sino un auto para manejo civilizado. A lo mejor se compró uno para correr rally. Bueno, estará preparado para eso. Pero digamos, los autos convencionales. Hay autos para off-road que están preparados para someterlos a la barbaridad que a usted se le ocurre en off-road. Hay autos para todo, pero un auto convencional no está preparado para hacer locuras. Excepcionalmente, si no queda de remedio, bueno, está bien, pero trate de respetar el uso del vehículo y, de nuevo, por, por enésima vez, eh, la, las especificaciones de ese vehículo. Bien, atención, salute, atención de qué. Eh, si aceptamos, lo leo textualmente, si aceptamos que los vehículos y los motores han evolucionado tecnológicamente y pensamos en el futuro, volvemos al inicio de esta charla, nuestros conocimientos deberán estar a la altura de esta evolución. ¿Se acuerda de ese triangulito que presentamos al principio? ¿OK? Pensamiento, educación, pensamiento, evolución, de nuevo, educación, pensamiento, evolución. Todo esto que le estamos dando es para que usted lo ayude a pensar. Y lo ayuda a pensar, usted va a evolucionar. Sea como usuario, sea como mecánico, sea prof como profesional de lo que sea. Porque estos conceptos a veces no son solamente aplicables al automotor, son aplicables en la vida en un montón de cosas. ¿okay? Y le cierro esto con eh, un poquitito de triangulito, pero ya hecho de más en, en ida y vuelta, en lo que es la, <laughs> el hombre de las cavernas y el astronauta. Lo que es el conocimiento propiamente dicho. Y la evolución. El conocimiento nos lleva a la evolución, la evolución nos lleva al conocimiento. Y ese es un loop, es un lazo cerrado que nunca en nuestra vida dejamos, de, tenemos que abandonar. Yo ya tengo 78 años, voy a cumplir 79. Cada vez que me meto a buscar información para tratar de hacer este tipo de charlas y estarlas razonablemente actualizadas, me sorprende y me encuentro cosas que son realmente de maravilla. Y me maravillo más todavía. Porque habiendo trabajado, como tuve la enorme fortuna de trabajar toda mi vida en investigación y en desarrollo, pienso las cosas que están en la cocina en este momento, pienso en lo que va a ser la inteligencia artificial, pienso en las cosas que se estarán evaluando en materia de combustión y de combustible, en materia de desarrollo de lo que usted quiera es impresionante. Pero podemos acceder a eso como profesionales si nos actualizamos. Siempre vamos a correr atrás del carro, yo les digo, no sean que ilusiones, siempre va a estar atrasado, salvo que trabaje en alguna en cosa de punta. Y usted va a estar actualizado en su rubro, pero va a haber un montón más que no lo va a poder actualizar. Pero en lo suyo, trate de actualizarse, porque eso es realmente lo que podemos llamar evolución. Bueno, ya dije muchas pavadas, ¿no? Entonces eh, no me queda otra cosa que. A ver, agradecerlos y someterme a las preguntas, las consultas que ustedes quieran hacer, estoy a disposición de ustedes. Roy. Bueno, como siempre, ingeniero, son tantas las preguntas y específicas que, como ya estamos llegando al final de la transmisión, eh, sé que usted como siempre las va a ir respondiendo, pero le voy a dar un comentario genérico de lo que se está repitiendo acá en el chat, que el, el triángulo del conocimiento claramente <laughs> es algo que a la gente le ha eh, le ha pegado. Y creo que es el trabajo que usted estuvo haciendo durante todo este tiempo, por un lado. Bueno, y por otro lado, saludar simbólicamente solamente a algunos de los amigos, de los cientos que están participando en vivo en este momento, de toda América como siempre, pero vamos a enviarle un saludo particular al otro continente que nos están viendo desde España, eh, Madrid, Oscar Melchor, y desde Francia, de Lyon, de la ciudad de Lyon. Mariano Chávez. Así que bueno, en representación de todos los amigos que siempre nos siguen. Y como siempre, agradecer a Móvil Lubricantes que permite que por usted sí, siga transmitiendo el Triángulo del Conocimiento. Su despedida, <laughs> ingeniero, y nos vamos. Ver, si me permitís, Robi, sí, claro. a la gente que nos auspicia, eh, les estamos muy, a ver, más que agradecidos. ¿Por qué? Eh, a ver, ¿se pueden hacer eh, avisos del tipo comercial diciendo sí, porque esto es lo mejor, porque tal marca, bla, 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 que es lo que estamos acostumbrados? Pero el tiempo nos ha enseñado de que cuando nosotros transmitimos conocimiento y hay alguien que nos auspicia, el solo hecho de decir, nos auspició fulano de tal, eso es más que suficiente para que la gente reconozca de que esos auspiciantes están haciendo realmente un esfuerzo y no sabemos cómo agradecérselo a esa gente. Pues son los que nos permiten transmitir todo esto, hacer todo este tipo de cosas, gracias a ellos. Entonces, les queremos dar nuestro enorme agradecimiento, porque de nuevo, ellos también están contribuyendo al conocimiento de ustedes. Nos vamos entonces, les recordamos a los amigos que pueden volver a ver este, esta segunda parte y también para los que no vieron la primera, que quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Y hasta la próxima. ¡Chao, gente! Gracias por todo y gracias por acompañarme.